De acuerdo con el FBI, los estafadores se hacen pasar por funcionarios del IRS para sembrar miedo entre los contribuyentes y robarle su dinero. Ponga mucha atención a lo que dice el agente del FBI a quien entrevistamos. Durante la temporada de declaración de impuestos, no solo debe asegurarse de tener todos los documentos correctos, pero también debe estar alerta. En esa época del año hay diferentes tipos de estafas que hemos visto. Una de ellas es que se hacen pasar por empleados del Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, comunicándose con las personas por correo electrónico, mensaje de texto o por teléfono. Les dicen a las víctimas que deben dinero al IRS y deben pagar de inmediato para evitar ser arrestado, deportado o tener su licencia de manejar o conducir suspendido. De acuerdo con el agente especial Peshka, una vez que siembran miedo, les ofrecen una opción para evitar enfrentar las supuestas consecuencias. Les convence que hay que pagar una deuda falsa al IRS usando tarjetas de regalo, tarjetas de crédito o débito o transferencias bancarias. La estafa se vuelve aún más creíble, ya que los criminales manipulan el identificador de llamadas para que las suyas parezcan oficiales. Pero ojo, porque así no es como opera el IRS. Los funcionarios del IRS no llamarán para exigir el pago. Si el IRS está tratando de cobrar una deuda o auditarlo, siempre intentarán contactarlo primero por correo. Ya lo sabe, si recibe una llamada queriéndole estafar durante esta temporada de impuestos, se le pide reportarlo a la Comisión Federal de Comercio a través de ftc.gov/impostores. Le informó Arlen Fernández. ¿Tiene una queja como consumidor? Llámenos al 844-408-4848 e investigaremos su caso.